me jodas. No me jodas, Fortnite. ¿Cómo? ¡Esto es un sartén! ¡Yo dije que era un sartén! ¡No me jodas! Ok, amigos, el gran momento ya ha llegado al fin. Ya estrenó la nueva temporada 3, el capítulo 3. Y no he visto nada. Me desperté por la mañana, no me conecté a ninguna red social y no sé nada de lo que trae el pase de batalla, aunque ya habíamos visto filtraciones tiempo atrás. Ya actualicé el Fortnite, aquí sale esta primera skin que ya la habíamos visto. Y vamos a reaccionar al tráiler de Fortnite. Tráiler cinematográfico del capítulo 3, temporada 3. No he visto nada, así que vamos a reaccionar en vivo, en 3, 2, 1, se viene. Momento épico del anime, banda. Les agradecería muchísimo que utilizaran el código JorgeIsaac115 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 3 o para adquirir el club de Fortnite o cualquier otro artículo de la tienda. De esta forma apoyarás a mi canal y podré seguir subiendo este tipo de videos. Muchas gracias. Ok. ¿What? ¿Bajo el agua quedó sumergido? ¿Por qué está sumergido bajo el agua todo? El día anterior Fortnite todo se explotó, todo fue el fin del mundo. Al día siguiente todos tranquilos. Ve Ozuna, baby. La skin de Ozuna confirmada, banda. ¡Stormtrooper! ¡Ay, Darth Vader! Confirmadísimo Darth Vader, banda. ¡Los bolonchos! Pero ahora... ¡Oh, qué épico! Me va a matar a Bananín. ¡Ostras! Va a haber caminos y un fiestómetro. DJ Yonder vuelve. Fiesta para celebrar Robot Mecha. ¿Quién llegó ahí? Ok, skins. Esa no habría dado un pase. Vale. ¡Oh, la gente Jones! ¡La imaginada! O sea, estamos dentro de esa osita rosa celebrando. ¡El árbol, el árbol! ¿Ese es lleno? ¿Cómo? Buena onda, se trata la nueva temporada. Como de chilling, de vibing. Vale, pero ¿quién es este? Este no es lleno. Lleno era color rojo. ¿Se acuerdan que habían descrito la nueva temporada como árbol? Aquí está el árbol. Ok, hay un árbol central donde la gente se relaja. Parece que están celebrando de que vencieron a la orden imaginada, ¿no? Claro, se supone que ya vencimos la orden imaginada. ¿Pero por qué quedó todo bajo el agua? Mira, los taladros de la orden. Claro, a lo mejor el hueco, al hacerse el hueco, todo se llenó de agua, ¿no? ¿Y a dónde fue la gente Jones y Fundación? ¿Y por qué la gente Jones ya está aquí? ¿Será que podremos nadar bajo el agua? O sea, sumergirnos más abajo. No entiendo nada. Ok. Este tráiler cinemático... La verdad no me aporta mucho este tráiler cinemático, anda. O sea, sí me aporta bastante, pero... Darth Vader lo hizo más alto. Un momento. Ok. O sea, va a haber como... como montañas rusas de bolonchos. Y aquí están dentro de una cueva. En una fiesta metro. A ese lugar quiero ir. Espero que sí esté. Una vez Fortnite también nos puso en un tráiler una discoteca, un concierto. Y no había nada en el mapa. Creo que esta vez es verdad. Pero genial. Darth Vader confirmadísimo. A ver. Y Fundación. Acá está. Atrás está el origen. El científico. La paradigma. Fundación, sí está aquí. ¿Qué pasó entonces con Fundación y el origen? Y la gente John, sí, ya están aquí. Vale, creo que mejor vamos a entrar directamente a Fortnite y veamos la cinemática y la siguiente cinemática que le procede, ¿ok? Eso era haber hecho desde el inicio, ¿no? Vale, en resumen, no entendí nada. O sea, solo entendí que todos están en buena onda. Como que todo chilling, pero... ¿y? Ok, está guapa esta skin, la verdad. Y aquí está Ozuna, la skin de Ozuna, banda. Si todavía me amas como antes, ya nada me parece interesante. Buena onda. Ok. Me faltó un poco más de historia en el tráiler. ¡Oh! Indiana Jones, Han Solo. Han Solo en Fortnite, banda. El árbol está hecho de punto cero. Ah, ok, se formó un árbol por encima del punto cero. Ok. Vale, parece que habrá poder de Darth Vader de ahorcar a alguien, de jalar. Ok, pase de batalla, banda. Beneficio de los miembros desbloqueados. Ahí está el pase. Tal cual como se había filtrado, ¿no? Sí, sí, esta skin incluso también. También sí salió aquí. Como eres miembro del club, ya desbloqueaste el pase de batalla y otros beneficios. Ok, ya vamos a ver lo que tiene el pase de batalla. Oh, mira, este está igualito a cómo se filtró, banda. Idéntico, idéntico. Ok, nueva lobby. ¿Qué? Al fin, nuevo estilo para la marmota espacial. Envía al mono. Estilo puntada magistral. Al fin...
El mono tiene nuevo estilo. El mono es mujer, ¿no? ¿Verdad? Tiene pinta de ser mujer, sí. Oh, la marmota espacial debe estar muy contento. Un gran día para la humanidad. Ok, el lobby está guapo. Prácticamente se ve el mapa de esta nueva temporada. Está la skin guapísima aquí. Vamos a ver. Tienda de objetos. Bueno, tienda de objetos es lo mismo, ¿no? Quiero ver a Darth Vader, banda. Quiero ver a Darth Vader. Ok, banda. Vamos a ver resumido todo lo que trae el pase de batalla, ¿ok? Ok, tenemos esta skin llamada Eevee, la cual supongo que tendrá más estilos. Pantalla de carga. Mira, todo apunta a que sea de Nintendo Switch porque tiene dos colores, sí, azul y rojo. Las mochilas azul y rojo. Disco musical. Ok, tenemos picos de ella, que son azul y rojo. Su música del lobby tiene buen ritmo. Y esta skin que no la entiendo, que será una skin personalizable. Porque mira, se le saca el brazo. ¿Será que esto es lo que personaliza? ¡No! ¡Ostras! Vamos a descubrir al fin si el pico de Darth Vader... ¿Cuál es el pico de Darth Vader? Espero que sea un sable láser. Espero que esta vez sí sea un sable láser. Ok, vamos a ver de poco en poco. ¿Tendrá o no tendrá sable láser? No lo sabemos. A ver, mira, ve... Uy, espérate. Ver recompensa. Vale, no pudimos ver mucho. Ok, tenemos la espada. ¿Esta es la misma chica? Es la misma Eevee, pero con otro traje, ¿no? Con traje como de gótica. Siempre hay una gótica en los pases de batalla, ¿verdad? Esta es como de selfie. Este estilo me gusta más. Oh, acá, imagínate hacer ese gesto con cualquier personaje. Como que te tomas un selfie. ¿Qué? ¿Esta skin se puede hacer de todas estas formas? Ostras, entonces sí va a estar épica. Están haciendo algo como lo que hicieron con palito de pescado. Esta parece una del grupo de los siete, parece, por el traje, ¿no? ¿Cómo se llama? Adira. Adira, el crisol de los antiguos, un nuevo camino se forja. Habla como el maestro Yoda. Bebé, aquí que se saca un brazo. ¡Ostras! ¡Lol! Ok, un pico. Pantalla de carga. Vale, este estilo de Adira parece ya singularidad, ¿no? Infiltrada. Te parece un poquito singularidad. Ojo, el pico. ¡Oh! ¡Mírala a la delta! ¡Mírala a la delta, tío! ¡Está épico! Está épico la delta. A ver, vamos a ver. Esta skin de niña sí está chévere. Viajero de la tormenta. La que se había filtrado que iba a salir en el pase, pero no. Pero digo que iba a salir en la tienda, pero no sale en la tienda. Ok, no está nada mal. Valle Santiñón. Saltiñón, así se llama. Valle Saltiñón. Nuevas zonas del mapa, debe haber, gente. Ozuna. Ah, no, se llama Malik. Bueno, es Ozuna, básicamente. Una espadita es como un caballero. Está bueno el gesto. Ok. Te asignamos como caballero. Ah, dan los pavos por separados. Mira, antes eran 10 pavos, ahora es 5 pavos y 5 pavos. Ok, está chévere esto. Ya se acerca Darth Vader, banda. Tengo miedo. No quiero toparme con una decepción. Sí o sí, el pico de Darth Vader tiene que ser el sable láser. No me digas que es un sartén, por favor. Ok, este paso está guapa, este estilo no. Tengo miedo. El árbol. Una nueva realidad hecha raíces. Oh, o sea que toda la realidad se mezcló después de lo que pasó. No lo sé. ¿Y esta? Sabina. Esta es otra skin, ¿no? ¿Esta es otra skin o es de las que estábamos viendo hace un rato? ¿Está guapa también la Sabina? ¿O es un nuevo estilo? No, es una skin. Sí, está guapa la skin, pero creo que hay más mujeres en esta ocasión, ¿no? ¡Ostras! Pero si está guapísima la skin de Sabina y todos sus estilos, anda. Creo que tengo nueva crush. No, mentira. Nicole siempre va a ser mi crush. Sí, sí. Díselo al juez, Rosadito. Esta no me gusta mucho, estos estilos de gótica. Vale, la música. Un largo camino a casa. Ah, esta es la música que sonaba de fondo. Ok, mira. Me muestran a Darth Vader con un sable láser. ¿Hay esperanzas de que el pico de Darth Vader sea un sable láser? Esta es la música que sonó mientras esperábamos la nueva temporada. ¡No me jodas! ¡No me jodas, Fortnite! ¿Cómo? ¡Esto es un sartén! ¡Yo dije que era un sartén! ¡No puede ser! Fortnite, ¿qué te costaba hacer un sable láser? Mira, ¿qué te costaba hacer un... ¡Pinche sable láser! ¡Un sartén, en verdad! ¡Yo lo decía de broma! ¡Yo lo decía de broma y en verdad me das un... ¿Por qué no pueden meter un sable láser? ¡La madre! Uy, ya fue. Al menos la música... Al menos la música sí consiguiste los derechos, ¿no? Sí consiguió los derechos de la marcha imperial. Pero no consiguió los derechos del sable láser. No, mejor. A Obi-Wan le ponen un cuchillo que solo sirve para cortar carne de comida en el juego. Y ahora, el 20 de mayo, cuando salió Obi-Wan, les dije... ¿Qué será lo siguiente? ¿Darth Vader con un sartén? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Un jodido sartén! ¡Emblema del imperio! ¿Yo para qué quiero un emblema del imperio? No, pero si aquí tiene su sable. Tiene su sable aquí colgado, mira. Por nadie así. Mira, es fácil. Solo es un palo largo que le pones luces. Necesita RGB y listo. En serio, Fortnite me está haciendo esto. Ok, Darth Vader good skin. Pero... Mira, y Fortnite se burla de nosotros, mira. Mira, aquí está tu sable láser, dice Fortnite. Aquí está tu sable láser. Ok, la marcha imperial está god. Está buenísimo. El ala delta. Esta no es el ala delta de Darth Vader, pero sí, ya tenemos el ala delta de Darth Vader. Creo que sí hay como... O sea, ya la compramos hace tiempo, creo. La mochila, bueno, está bien. Es androide. Darth Vader está épico. Pantalla de carga épico de Darth Vader en su fortaleza. Pero el pico. ¿Qué es esto, Fortnite? No, banda, decepción total. Indiana Jones, Han Solo. Han Solo llega a Fortnite. ¿Y esto? Solo es color negro, o sea...
Este camuflaje prácticamente es como no tener camuflaje. El pico, un palo roto. Bueno, no me he visto las películas, la verdad. Aquí un tomate. Solo espero que en estilos adicionales haya un sable láser. No, es que ya no hay. No hay. Recompensas adicionales. Vale, ¿te imaginas otro estilo para Darth Vader? Ostras, no lo había pensado. Generalmente hay nuevos estilos para las skins, pero no me van a poner Darth Vader color blanco o Darth Vader color arcoíris. ¿Será acaso que será un estilo de Darth Vader sin máscara o con la máscara dañada o Anakin Skywalker? Sería fantástico. Pero ya ahorita que ni siquiera me trae el sable láser, ya no espero nada de Fortnite. No esperaba nada de ti, Fortnite, y aún así lograste decepcionarme. La decepción, la traición, amigo. Pero igual, si va a cobrar el pase de batalla, utilice el porcísimo código Force Action 15 con doble A. Porque el sable láser no vino. Bueno, aquí tenemos el sable láser, la verdad. Ostras, podemos utilizar este. Es verdad, banda. Este sable láser lo podemos utilizar con Darth Vader. Esto podemos usarlo, sí. Buena onda. Pues no tan buena onda, la verdad. Ya reaccionamos a las cinemáticas, que no trae nada mucho de historia. Ya reaccionamos al pase de batalla, el trailer del pase de batalla y al pase de batalla en sí. Ahora vamos a entrar a una partida de Fortnite. Comprar el pase de batalla del nivel 100, lo subiremos al canal secundario hoy mismo. Así que te lo haré por aquí recomendado en que compramos el pase de batalla del nivel 100 y jugamos una partida con la skin nivel 100, con Darth Vader. Pero ahorita vamos a jugar una partida en solitario sin construcción y vamos a darle, banda. Ok, mi reacción, mi primera reacción a el mapa de la nueva temporada. Ok, mapa de la nueva temporada. Al inicio se ve todo normal, todo un poquito más colorido, siento yo. Pero, mira cómo saca el sable láser. Bueno, no es el sable láser, pero es mi sable láser. Ahora sí lo saca de atrás. Épico, épico. Tal vez no lo prende como si fuera el Star Wars. Pero bueno, algo es algo. Es verdad, al menos me conformo con el sable del robot Mecha. Hizo lo que Fortnite no pudo hacer con Darth Vader. Ok, todo está como más colorido. Mira, sí, fiesta. Al fin, una tarimita. A ver, tócate algo. What? Ahí están los caminos. ¡Ostras! Mira, toda esta zona es nueva. Claro, aquí estuvo el colisionador. Quiero ver cómo quedó la zona del colisionador. El resto es igual. La zona del colisionador, banda. Épico, épico. ¡Ostras, amigos! Ok, pero esto lo verán en el próximo video, ya que subiremos un video de mi primera partida de la temporada 3. Y eso será para el próximo video de Chavelaros. Así que espero les haya gustado este video. Si fue así y quieres ver ya mi primera partida de Fortnite, que la subiré a mi canal secundario, debo llegar a 10.000 likes y a 1.000 nuevos suscriptores. Si llegamos a 10.000 likes y a 1.000 nuevos suscriptores, subiré la explicación de las cinemáticas, del evento y todo eso. Así que yo soy Fortnite 15. Nos vemos en el próximo video de Chavelaros 2. Un saludo a todos y adiós. We'll be right back.